Hola, hoy me he acordado de que tengo mi regalo de las navidades pasadas. ¿Y por qué me he acordado hoy? Porque como vienen estas navidades del 2017, pues he dicho, ¿qué voy a pedir si me acabo de cortar el pelo? Las navidades pasadas, como tenía un pelazo largo, pues estaba yo muy encaprichada, perdón, con cogerme una plancha y hacerme unos rizos estupendos y preciosos. Y entonces mi regalo fue este, una plancha de pelo. No me quería gastar mucho dinero, porque considero que gastarte mucho dinero para una plancha en casa no es tampoco necesario. Entonces ya le dije a mi amigo invisible que no se gastara mucho, que fuera una plancha más bien normalita. Me compró esta, una Philips. En principio, como podéis comprobar, pues una Philips nos tiene que dar buen resultado. Acercando un poquito más la cámara, es de iones, buenas placas, 5 años de garantía, 3 meses de prueba aquí abajo, y las placas son de titanio. En principio, pues la verdad que me gustó el regalito. Abriendo la caja, ya veis que yo guardo todo. El titanio pone que es mucho mejor que la cerámica de durabilidad. Me extrañó que, siendo que está vendida en España, que no fue una compra online, todo viene en inglés, pero bueno. En este lado de la caja, Philips nos explica un poco lo básico de la plancha, que alcanza 230 grados de temperatura como máximo, un cable bastante largo, de 2 metros y medio, que las placas miden 110 milímetros, 10 segundos hasta que se calienta. La verdad que la plancha es muy rápida, eso sí que tiene una buena ventaja, y que es de titanio. Ya os digo que me extrañó que la mayoría de las cosas pues vienen en inglés, y más a mí que me gusta investigar las planchas. Bueno, en realidad es que me gusta leerme todo. Cuando me compro algo o cuando me regalan algo, me gusta leerme la caja al completo, porque me gusta saber todo lo que lleva lo que me he comprado. Bueno, como veis aquí en la parte trasera de la caja, Philips nos explica muy bien pues todo lo que tiene: placas flotantes de titanio duraderas. Sí que es verdad que cuida muy bien el pelo. Lo de brillante y sin encrespado, bueno, sí que lo deja brillante, y encrespado, pues yo pienso que te tienes que poner algo que no te lo encrespe. Pero bueno, vamos a creérnoslo. Que se calientan 10 segundos, sí que es verdad. Y que mantiene una temperatura constante para alisar de una pasada, también es cierto. Bien, pues ahora vamos a pasar ya a lo que es la plancha, y os voy a dar mi opinión. Sí que es verdad que pone lisado plus rápido, y yo en principio la quería para hacerme ondas. Entonces, ¿puede ser ahí el problema? Pues no lo sé, pero ahora os cuento más cositas. Aquí tenéis la plancha en cuestión, ya veis que es muy finita. Como bien decía Philips, es ligera, con una mano la soportas, tiene para colgar, muy práctico a la hora de tenerlo en el baño. Aquí esta parte no quema y se enciende muy fácil. Con una mano es difícil, pero veis, se enciende muy fácil. Es solo pulsando el botón
Seleccionamos la temperatura con esta ruletita y el máximo son 230 grados, que es una temperatura que yo nunca la recomendaría para un pelo. En mi caso, como os decía antes, me la compré para hacerme ondas. Vamos a ponerla a 180 grados y en el momento que deja de parpadear, la plancha está lista para su uso. Ya está caliente, ya podríamos empezar a utilizarla. Como veis, las placas se manejan muy bien, es una plancha ligera, está muy bien para alisar, para hacer ondas anchas. Yo creo que... y ondas finitas yo también me he hecho, me he conseguido hacer ondas ligeras. La verdad que es una plancha que en principio va bien. Es una plancha que ya tiene un precio que ronda los 70-80 euros, según donde la compréis. Puede alcanzar los 110, pero todo va en función de la tienda donde la compréis. Se apaga automáticamente si no la usáis. Yo la voy a dejar aquí. No os voy a hacer una demostración de pelo porque tenéis mogollón de tutoriales de cómo se plancha la gente el pelo. Simplemente os voy a dar mi opinión referente a la plancha de Philips. Si la volvería a comprar o no. Porque para plancharos el pelo y enseñaros a hacer ondas y todo lo relativo a lo que hacemos hoy en día las mujeres, de cómo maquillarnos y cómo se hacen las cosas, tenéis muchísimos canales donde gente muchísimo más experta que yo y con mucha mano os van a enseñar a haceros ondas y alisaros el pelo y todo lo que necesitéis. Bueno, a lo que voy. Yo tengo un pelo que es grueso y muy espeso. De hecho, me lo he cortado recientemente muy corto, llevaba la melena larga y lo he donado. Ha salido, según me dijo mi peluquera, tenía para hacer 4 cabezas de lo que yo llevaba de espesor y de largura. Tenía para donar y lo que recogía de mí era lo que habitualmente recogía de 4 cabezas. Entonces, tengo un pelo grueso y muy abundante. ¿Qué pasa? Que a mí esta plancha no me funcionó. Al tener el pelo tan grueso, yo me tenía que poner una temperatura de 200 grados para notar que me alisaba el pelo, que no me lo encrespaba, y para notar que me hacía las ondas, teníamos que subir ya a 210. Y echarme, lógicamente, productos en el pelo. Entonces, a mí esta plancha para un pelo grueso, para un pelo espeso y para un pelo duro, no la recomiendo. No os la compréis. No os va a funcionar. No voy en contra de Philips, que es una marca de reconocido prestigio. Indudablemente lleva muchos años en el mercado y hace productos buenos y duraderos. Esta plancha a mí me va a durar años porque no la voy a utilizar, más que nada. Pero esta plancha es muy buena para la gente que tiene un pelo, tiene una cantidad de pelo normal y tiene un pelo de un grosor normal. Entonces, esta plancha sí que la recomiendo. Acordaros, si tenéis una cantidad de pelo normal y un grosor de pelo normal, esta plancha de Philips os va a ir genial. No os gastéis más dinero. Olvidaros de las planchas de 200 euros. Con esta plancha podéis hacer todo lo que queráis. Alisar, ondas, todo lo que queráis. Pero si sois como yo, que tenéis mucha cantidad de pelo con un grosor muy importante, un pelo ya grueso, esta plancha no la recomiendo. Yo, en mi caso, no la volvería a comprar. Esa es la valoración que hago de esta plancha. Por lo tanto, cosas buenas: que es de titanio,
que no me estropeo en ningún momento el pelo, ninguna de las veces que utilice la plancha, aun teniéndola que poner a 210 para hacerme las ondas, en ningún momento con esta plancha tuve ningún problema de rotura de pelo, ni me quemó el pelo, entonces vi que verdaderamente me lo cuidaba. Para mí son todo ventajas en ese caso, porque no es una plancha agresiva con el cabello, que es muy importante. Y la garantía y marca de Philips para mí también es importante. Las placas no se han roto en ningún momento. Era una plancha que decían que se rompían las placas. Las placas están intactas. No se han roto. Y está muy usada. Porque ya os digo que a 210, pero me he hecho muchas veces ondas en el pelo. ¿Qué pasa? Que a 210, como no lo considero recomendable, me hacía ondas, pues a lo mejor, no sé cómo deciros. A lo mejor una semana me daba por hacerme cuatro veces a la semana, como luego no volví a hacerme ondas en 15 días, porque también es importante dejar descansar el pelo o el cabello, como le llaméis, y no estar haciendo todos los días de pasaros la plancha, porque así es como se pierde pelo, nos lo estropeamos, se encrespa y todo lo demás. Cosas negativas, que para las personas que tengáis mucha cantidad de pelo y el pelo grueso, no es una plancha recomendable. Buscar otras planchas que tengan una capacidad mejor para nuestro pelo. Yo os puedo decir que una peluquera me dijo que le llevara esta plancha, porque igual podía ser que yo no sabía hacerme las ondas, y efectivamente ella comprobó de que esta plancha no tenía fuerza para hacerme las ondas en mi pelo, por el grosor. Entonces, ya os digo, para tener que estar haciéndome las ondas a 210, lo considero excesivo. Yo le pondría un 5 rapao de valoración a esta plancha, porque no indican en la caja ni en ningún sitio de que para personas con el grosor de pelo fuera de lo común, o más grueso, o nivel de pelo un poco más espeso, más grueso, no es una plancha recomendada. Claro, a Philips, como a todas las marcas, les interesa vender. Sí que os digo que he probado otras planchas, no os las puedo enseñar porque no eran mías, que con el grosor de pelo que yo tengo funcionan a 170-180 grados. Bastante más caras que esta, pero en mi pelo me hacían las ondas a la primera y sin tener que ponerme 3 kilos de laca. Con esta me tenía que poner 3 kilos de laca y luego 210 grados. Por lo tanto, no creo que sea una plancha recomendable. Así que ya sabéis. Si queréis pedir algo estas fiestas que os sea útil para vuestro cabello, ya sabéis, podéis pedirla siempre y cuando tengáis un pelo normal, de un grosor normal, no os va a defraudar, no se os va a romper, como he leído en muchos blogs por ahí. Pero si tenéis un cabello con un grosor importante y tenéis mucho pelo, como es mi caso, mejor buscar otra plancha, otra marca. Gracias, chicas. Un besote.